llegamos a la conclusión de la Cátedra Manuel de Falla en el año 2015, es decir, este año. Y lo que puedo decir de esta experiencia es que es una cátedra muy variada y han respondido muy bien. Quiero decir que este año el nivel de la cátedra, no he tenido experiencia en otros años, pero 2015 realmente ha sido un año fantástico porque efectivamente el nivel de las partituras, el nivel de los alumnos es excelente. La verdad es que la capacidad de convocatoria del curso es muy grande y de eso nos debemos de congratular todos, tanto la Junta de Andalucía, que es la que organiza el evento, como a nosotros nos encanta también poder desarrollar una de nuestras líneas de trabajo, que principalmente es la labor con los jóvenes compositores, y se plasma muy, muy fehacientemente en este curso de composición, en esta cátedra de composición. Para ellos es fundamental poder tratar todo este tipo de técnicas nuevas que ellos utilizan y demás, poder tratarla directamente con el instrumentista, ver muchísimas cosas, no solamente de funcionamiento del instrumento, sino también de grafías y demás, y tener esa, por decirlo, esa experiencia directa, ¿no? Siempre nos ha dado la impresión de que es un punto y seguido. Aquí termina una relación que creemos que nos encontrará con alguno de ellos más adelante, seguro. Pero este año ha servido para que se acerquen a nuestros instrumentos, a la técnica. Hemos podido darles nuestra visión de lo que es cada instrumento y las dificultades de escritura que tiene y cómo podemos acercarles a lo que ellos quieren. Entonces, darles voz en ese apartado es nuestra misión principal en esta cátedra, aparte de sacar su trabajo en este concierto. Esta mañana las piezas ya los músicos las sabían muy bien, pero en el concierto es otra cosa, porque es el objetivo final, digamos. Cuando se termina una partitura no es terminarla, es escucharla, la satisfacción más grande, ¿no? Y desde luego para un compositor es la mejor acción que se puede hacer también para la cultura musical de cualquier país, tocar la música. Creo que es una grandísima oportunidad para todos los compositores, ya tengan una carrera más evolucionada, ya acaben de terminar la carrera, o da igual la situación que se encuentren, que van a sacar el máximo partido de la música, seguramente, con este curso. Beh, intanto è anche un'ottima occasione, anzi ringrazio dell'occasione di avere la possibilità di eseguire il pezzo in prima assoluta all'interno di un festival a Cadice, proprio anche perché il corso si svolge in due città splendide che io tra l'altro non avevo neanche mai visto, come Siviglia e Cadice, e si può vedere proprio in prima persona l'ensemble Taillé Sonoro che esegue all'interno di un festival prestigioso la propria composizione, per cui all'interno penso sia raro trovare un corso che si occupa a partire dall'idea, proprio dal concept, fino ad arrivare all'esecuzione in pubblico. Tra l'altro un altro aspetto importante è che essendo un corso che comunque abbraccia 12 compositori da tutto il mondo, si ha la possibilità di vedere lo stesso processo applicato alle proprie composizioni a quelle degli altri compositori, per cui non è come fare una lezione, ma è come farne 12. Me llevo eso, aver conocido a grandi compositori, avermi mostrato che alguna vez hace falta salir de mi propia música y ver lo que hacen fuera, para poder ya no solo comparar, sino mejorar en la mía, porque veo que es lo que cuáles son mis fallos también, en los fallos y en las virtudes de los demás. Por otro lado, creo que el que más aprende de todo esto no son los alumnos muy seguido, ni tampoco los músicos, sino los profesores. Entonces, con toda la humildad que el caso requiere, quizás el que más ha aprendido de todo esto soy yo. Siempre es resultado de una evolución personal y de un aprendizaje muy intenso. Entonces, bueno, altamente recomendable. Es la primera vez que se estrena una obra fuera del marco de las audiciones del conservatorio y de forma pública, así que con mucha emoción, con muchas ganas y muy contenta, la verdad.
Pero lo importante de esto no es la pieza realmente que hacen para la cátedra, que por supuesto es lo que vemos y es el resultado de todo este esfuerzo, sino lo que viene después. Y todos me lo han dicho, realmente ha sido una experiencia que de una cierta manera recordarán toda su vida y les cambiará seguramente la vida.